La reina del Ejido Francisco y Madero, la Virgen de la Inmaculada Concepción, salió a las calles para dar el anuncio del inicio de sus festividades, las cuales se alargarán hasta el 12 de diciembre. Un recorrido que se ha preparado a través de los medios de aquí de la parroquia para pues, organizar, ¿verdad? Y sobre todo, pues manifestar nuestra alegría y nuestra devoción a la Santísima Virgen María. La parroquia tiene 10 capillas, participan todas las capillas, sus comunidades, sus movimientos, ¿verdad? Y ahora sí que es toda la filigresía parroquial en la que se une. Con banda de viento, para chicos y cientos de feligreses, la imagen de la Inmaculada Concepción recorrió las principales calles de Tejido, ubicado al suroriente de la capital chiapaneca. Es algo nuevo, ¿verdad? Que hemos hecho. Y lo que tratamos es de vivir la comunión y vivir la fraternidad entre toda la parroquia. Bueno, iniciamos hoy y vamos a terminar hasta el día 12 con la Virgen de Guadalupe. Pues invitar a la comunidad de verdad que participemos, sobre todo pues con devoción en la misa. Vamos a tener misa todos los días, 7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. En este 2023, las festividades se desarrollarán con normalidad. Habrán actividades culturales, artísticas y religiosas. El 7 de diciembre se desarrollará la coronación de esta advocación mariana. Este año se implementaron nuevas actividades para poder acrecentar nuestra tradición. Justo estamos con el eslogan rumbo a 50 años de fe y tradición. La parroquia con la fe a la Inmaculada Concepción se crea el 26 de abril de 1974, por lo que el próximo 26 de abril cumple 50 años. Entonces, rumbo a esa fiesta, esta festividad habla el año jubilar, que va a ser lo que pues, se va a estar celebrando. El día 7 de diciembre va a haber un concierto de Mañanitas a la Virgen a partir de las 11 y media de la noche, en el que se está invitando a todos los artistas locales que quieran venir a cantarle a la Virgen. Y el 8 de diciembre es el día en el que se celebra a esta Virgen. Invitaron a conocer este templo, el cual en este 2024 estará cumpliendo 50 años como una comunidad creyente, la cual en la actualidad está conformada por más de 10 capillas. También agradecemos al Ejido que nos ha apoyado con una red para poder compartir la comida con todos los que vengan ese día. Claro, están cordialmente invitados todos a esta comunidad, pues que hoy se une a esta devoción de la Inmaculada. Y pues están todos cordialmente invitados el decanato y la vicaría de San Marcos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.